Hello, hello. Hi, Gustavo. Hello. ¿Cómo estamos, Gustavo? Bien. Muy ¿Usted qué bien. tal? Con frío, con Todo este bien, clima. todo bien, bien, bien. Aquí estamos. Bien, esperemos a los compañeros. Pensé que no iba a haber clases. Fíjense que ayer les había comentado de la suspensión de clases de parte del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces estaban pendientes de dar el aval si dábamos clases o no. Entonces, a la hora que yo les escribí en el chat, es la hora que ya nos confirmaron, sí, van las clases tal y cual se les había indicado. Por eso fue hasta esa hora. Yo también pensé que no iba a haber, pero aquí estamos. Ya les vamos a aclarar a los compañeros también ahorita que vengan. Okay. Ahora. Ahí tenemos a Alberto también. How are you today, teacher? I'm feeling great. You know, today is my day off. Los viernes es mi día libre de trabajo. Así que, Solo esta clase tiene. sí, solo esta clase porque teníamos que reponer, pero sí, el viernes sí no doy clases, así que, pero no, me Y alegra sábado. estar acá. Sábado sí le toca. No, sábado no. A veces solo tengo grupos de lunes a jueves. Depende de los grupos. La mayoría son de lunes a viernes. Pero de Pero clase, pero en otro lado sí te trabaja también. sí, en mi otro trabajo también, el viernes es mi día de descanso. Y los sábados sí trabajo, pero media jornada. No es mucho, siento que se va rapidísimo el tiempo. Qué chido, teacher. Sí, ustedes no trabajan los sábados, ¿verdad? No. You don't. Ah, pues sí, mucho Aquí mejor. no. Aquí En no. la Ah, otra no. okay. Ajá. En la Ustedes. casa se dice, at home, Yo yes. sí trabajo en otro. Ay, okay. A mí la U me mata. ¿En serio? ¿En qué año está Alberto? Ahora estamos en el quinto. Ay, sí. Son de los años más pesados. ¿Pero Sí. hacen tesis o no? Sí. Sí, ay, la tesis. Sí, igual a mí la tesis me costó un poquito por, como ya estaba trabajando, sí me tomó más tiempo. ¿Y dónde salió, teacher? De la UES, de la universidad. Estamos igual, teacher. Ah, la UES, pero sí, hay varios atrasos, andar persiguiendo A los, lo siento. a los docentes, pero sí, sí se puede, sí se Sí, puede. pero de humanidades salió. De humanidades. Recuerdo muy bien, porque yo estaba bien frustrada, casi un año y medio en la tesis, porque muchos factores. Pero recuerdo que sí, uno de mis docentes me dijo, no, no te preocupes, no te pongas así, o sea, te gradúas este año o te gradúes el otro, siempre tu título va a ser el mismo, licenciada. Así que ánimos, Alberto, no importa el tiempo que tome la tesis, siempre el título va a estar ahí. Así que Ahí eso me vamos. animó muchísimo, me animó mucho porque sí, me tardé demasiado en esa tesis, imagínense. Son historias que nos pasan y sí, yo la última materia, imagínense toda la carrera, la pasé súper bien, limpio, sin dejar ninguna materia y la única materia que dejé fue estadística. Me dolió Yo muchísimo. pensé que inglés nos iba a decir. No, estadística fue mi última materia, imagínense, y arruinó mi cum honorífico, así que Y por esa ahí le toca hacer materia, tesis. por eso es que me tocó hacer tesis, sí. Si no lo hubiera Si no, no pasado hubiera con hecho cum. tesis porque tenía 8.1 de cum, entonces aplicaba para no hacer tesis y al dejar esa Ocho. materia, 8 es exactamente. Ah, pero ¿dónde hizo la US o la UES? UES, Universidad del US. Salvador, sí. Ah, es que la La otra es la UES, ajá, evangélica. la evangélica, La no, Universidad US. del Salvador. Así que Organizamos muy por haber bien. dejado, y ni, o sea, fue un parcial que no pude hacer por mi trabajo, no me dejaron ir a tomar el parcial y por eso dejé la materia y por eso hice tesis. Así que gran historia. Pero Historia bueno, de la vida. historia de la... Sí, a mí me dolió, pero ya pasó, ese fue hace.
Hace varios años que me gradué Hello, Miss Arbeta. ya. Lo vuelvo a ver, chicos. Les explicaba, fíjense a los compañeros, bueno, a No. Gustavo, Gustavo estaba al inicio. Les dije de la suspensión de clases de parte del MINER. Entonces estábamos pendientes de que nos confirmaran si nos aplicaba a nosotros o si no nos aplicaba. Entonces dijeron que no. Por eso dieron el aval para que este día repongamos ya la clase del 15 de septiembre que no tuvimos y que la otra semana, ya día jueves, esté el curso finalizado. Siento que nos queda mucho mejor, ¿ok? Mucho, mucho mejor. Vamos Bueno. a repasar. ¿Se acuerdan? Ayer teníamos un tema. Pues Victoria. Victoria Mirón, ¿cómo estás? ¿Es that a new student? No. No. ¿Es that your coworker? No. Pero ayer también estuvo. Really? Vamos a pedirle que. Hello. Bueno. Si no repasemos, miren, ayer estuvimos hablando de Está questions, espiando. questions, WH, no, no fueron los WH questions, questions with how, específicamente, acuérdense que esa es parte de una WH word. Tenemos what, where, who, why, y todas esas son WH words. Y ayer trabajábamos con una en específico, que era how. En el contexto que estábamos trabajando, Teacher, how significaba, ajá, Gustavo. solo antes de comenzar, ayer nos llegó un correo, creo que ayer fue ahora, del nuevo módulo para el siguiente, Oh, okay. pero dice intermedio 1 y se vuelve a decir como que. Sí, es intermedio. Acuérdense que tienen el preintermedio y luego vamos Ah, ya ¿es con los este? Sí, ¿verdad? intermedios. Sí, entonces estamos bien. Ah, sí. We are good, yes, we are okay. Okay. Así que ánimo, chicos. Quiero verlos en el otro grupo. Espero que estemos juntos, ¿verdad? Vale, ¿qué hacíamos? How we were practicing questions with how and in this context. Miren, en este contexto, how cold, how hot, how far, how big, how high, how long and how deep. What is the meaning? ¿Qué significado le daba? How en este contexto, ¿cómo lo podíamos traducir? Do you still remember that? How can we Yes. express? Ivania, tell me. ¿Qué tan? Entonces nosotros queríamos expresar eso. ¿Qué tan helado? How hot? How far? How big? How high? How long and how deep? Because remember, we have been expressing opinions about places, giving recommendations or asking about places. But in this case, we are asking about information. Always using the same structure, how. And I have some questions so we can practice today. Five questions. And we are going to use the information that we learned yesterday in order to express information about El Salvador. So before we move on to these questions, let's remember about this. How cold? What expression are we going to use, class? ¿Qué expresión vamos a usar, class? How cold? Look. It gets down. And in our case, ¿qué escala usábamos? ¿Se acuerdan? Usábamos los Celsius or centigrades. ¿Qué escala usamos para referirnos al clima? Celsius or centigrades. Which one? Centigrade. Centigrades. So, how do we express? How cold is el pital? We can say it gets down to minus, ¿qué tan helado se pone el pital? Minus 5, minus 1, I don't know, I'm not sure. Minus maybe 15 Oh, centigrades. probably,
So minus 15 centigrade. Y ahí estaría bien. Very good. Okay, probably, because we are not sure about that information. But if I ask you, how hot is San Miguel, class? How hot is San Miguel? Or those places in which the weather is so hot? It gets up to about 38. Imagine. 38 centigrade. It gets up to about 28 or 38? 38. Really? 38? Yeah. Oh, no, yeah. No. Most, George. Most. Yeah, probably, 38. Right? 38. Yes. Wow. Sí. Es mucho. Okay, y es que es el máximo, pero the maximum, sí, de máximo. Uh-huh. So yes, how far? And as you may see, we are comparing Toronto from Fairbanks. Comparemos dos lugares. How far is San Miguel from San Salvador? How far is one place to the other? Y como no estamos seguros exactamente, decimos it's about, and then we mention the kilometers that we consider that this place is far from the other place. Okay, we may use this scale. Usamos la escala de los kilómetros. We express this information in kilometers. Okay. How big is El Salvador? How big is El Salvador? And in here we can give exact information. Okay, si tenemos la información, damos información exacta. Right. And then we have it. How high is El Pital? How high is San Salvador's volcano? Or those examples, right? In the case of this information, remember, we need to use the adjective height at the end. Okay. Let's move on with this one. How long is the Mississippi River? How long is, can you mention one river from El Salvador? Sumpul. Sumpul, okay. How long is Lempas River, Sumpul's River? And as we are not sure, we may say about, it's about 3,700 kilometers long. How deep is? In this case, we have the example of a canyon. Pero, ¿qué podemos comparar nosotros? ¿Qué tan profundo es? How deep is? Pool, una piscina. Okay, sí, puede ser. No importa si estamos usando agua para decir qué tan profundo es, o cuando estamos at the top, arriba de un lugar. Ajá. Boquerón. El boquerón, probably. Ah, muy bien. And we are going to say at the end, deep. Vaya, está nuestra estructura. Look at this one. Now, what are we going to do? We have five different questions about El Salvador. Let me see. Gustavo is the first one. Can you help me out reading number one? What is the first question? How long does it take to get to work by bus from your house? Okay, how long does it take to get to work by bus from your house? ¿Qué escala usaríamos? Miren, está preguntando how long. Pero en este caso, ¿qué información usarían ustedes para esto? How long, ¿qué tan largo, qué tanto tiempo les toma? How long does it take? Y estoy comparando dos lugares, ¿ok? De ir de un punto hacia el otro. From work, no, to work from your house.
¿Cómo responderían a esta clase? Puede ser Gustavo or any other. Number two, how long is a flight from El Salvador to USA, from El Salvador to Japan, or from El Salvador to Korea? Number three, how far is the beach from here? Number four, how far can you run? And the last one, how big is El Salvador? It is about... Escucha sus opiniones. ¿Cómo responderían la 1 o la 2? ¿Que son similares o son diferentes? Probablemente. La 3 y la 4 ocupó how far. ¿Serán similares o diferentes? Y la última, how big. How big is El Salvador? Vamos a hacer este primer ejercicio. Y vamos a... Ok, dice... Buenas tardes, soy gestora y solo estoy monitoreando. Ok. Bien. Ya se fue. Victoria, who's Victoria class. You know, it's the first time. Ayer ni siquiera me di cuenta. I don't know who's Victoria. Lo normal es que entren con el logo de inglés corporativo. Pero that's okay. Y que teacher creo que es del INSAFOR. Oh, de INSAFOR, probably. Pero se hubiera quedado toda la clase. You know. Para que viera todo el para que viera que no escuchar Sammy, no escuchar mucho el saludo de Sammy. ¿Ah? ¿Qué pasó con sí. Sammy? Ah, ok. Sí, no está. No está, vaya. No, que iba a escuchar, si se hubiese quedado, iba a escuchar solo a Sammy. Por la sí. Okay. Bye, teacher. Bye, teacher. Sí, quizás es de INSAFOR y por lo que les decía, tal vez está verificando si estamos cubriendo las clases. Pero sí, sí las estamos dando. O sea, relax. Vamos a ver en grupos estas preguntas, a ver cómo las respondemos. No se preocupen si no están seguros de cómo manejar esa información. Al final sí lo van a estar ya. 5 different questions. Here we go. Ok, se las envié a WhatsApp. Vamos a trabajar en, sí, en grupos. En grupos. You're going to have 5 minutes. Okay, aquí van. Let's go, class. Luego nos movemos a otro tema. Okay. Ok, vamos a ver. Hola Lore, ¿cómo estamos Lore? Hola, hola. Hola. Bien, gracias a Dios. Hola. ¿Todo bien? Miren, me tuve que regresar de la playa porque pues ay, a última sé. Hora dije de la playa. Desde allá se hubiera conectado Lore, no, a la oficina no. Sí, cabal. No sé si hicieron grupos ahorita que vengo entrando. Sí, ajá, sí, ahorita le voy a enviar. ¿Cómo? ¿Me va a incluir con alguien? Sí. Con Eden Nilsson y Ellen Nilsson. Ahí ok, voy. Gracias. Vaya, pues vamos. Hay que le expliquen qué estamos haciendo. Vaya, perfecto. ¿Okay? Gracias, gracias. Vale, entonces, yo le contestaría the, quiero ver. It is. The work. The work is no. ¿Cómo le contestaría?
Está muy chiquito. ¿Muy chiquito? Sí. Yo casi no veo. No, yo mido 1.80. Ah, usted dice. Las letras. How long does it take? You can see. Entonces sería it. Yes. Ajá. Yes, I see. It's the sentence. It's take. Sería it's take work. ¿Mm? It's no it's a bus. Pero es que es la distancia, ¿verdad? ¿Cuál sí. es la distancia? Entonces sería it's take work. It's take work. Y otra vez. Yo it's, diría qué tanto tiempo, ajá, qué tanto it's work es, no sería. Ajá. It's work take ahí sí ya me poncharon. It's work is take 4 hours. Es desde mi casa. No, entonces sería it's take house. My house is for, otra vez es no, ¿verdad? Porque ya pusimos it's. Ya lo llevo una vez. Ajá. It's my house. No, it's my, is my house. O my house is. 4 hours. Es que ese es como, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar? Por eso. Ah, trabajo. Tiene que llevar long. Uh-huh. Tiene, pero al final lo puede llevar. Porque aquí estoy viendo la del Nilo, la que hicimos ayer, y al final tiene long. Entonces podría ser my house. Yo le pondría, pero no sé si están de acuerdo. Ajá, dele, is dele. They to get to work about y tantos kilómetros. Two hours. Ah, pues yo le voy a poner 4 hours. Pero es que, es tiempo, el tiempo. About. It stay 4 hours. About. Pero ajá. ¿Y la casa no la vamos a mencionar? No, porque ya lo menciona en la pregunta. My ah, from house. House. Bye. Ahí sí ajá. Lo puede poner. It stay from. About. Espéreme, Jorgito. It stay my house. No. I it stay to work about. 4 hours. Bus. 4 hours. From my house. Stay 4 hours. Espéreme. ¿Dónde lo está? Ah, sí que lo está escribiendo abajo. It stay to work. Ajá. ¿Cuánto tiempo? Al trabajo. Tell me. Tenemos una duda. En la primera, okay. What is your question? The question is about time or distance. Ah, okay. How long? Si se fijan en el cuadro anterior aprendimos how long para distancia. Ajá. Pero la pregunta estaba redactada en otra forma. How long is? Largo es. Y ahí sí podemos expresar la información con kilómetros. Pero esa información es diferente. Miren, how long does it take? ¿Qué tanto te toma? ¿Qué vamos a usar? Tiempo. ¿Qué tanto te toma? Y comparamos. O doy el primer punto y el segundo. ¿Qué tanto tiempo o qué tanto te toma de ir de tu trabajo? Perdón, ir a tu trabajo desde tu casa, pero les doy algo en específico, no en carro o en otro medio de transporte, en bus, porque uh-huh. probablemente toma más tiempo. Sí. So, okay, yes. Gracias, qué bárbara, Glenda. Ajá, es que algo había leído en algún lado, leí algo así. Muy bien, Glenda. Y en la segunda, o sea, Glenda, ¿cuál es su opinión? Pero la respuesta, teacher, sería entonces, it's about 25 minutes from my house. From my house. Muy bien. From uh-huh. my house. Me gusta que han puesto uh-huh. it's about porque no sabemos exactamente uh-huh. si son 25 o 26 o 24 uh-huh. o si hay tráfico.
30 minutos. So it's about. Very good job. Primer grupo que. Thank you. Que define esta. Muy bien. Excelente. Pero, como decía el amigo Gustavo, quizás sería más tiempo en bus. Sí, aquí le estamos poniendo, en este caso nos toma como una hora. Un ejemplo, en horas sin tráfico. Teacher, ajá, mire, veamos. La primera, ¿cómo la tenemos? Vale. Bueno, ¿cómo la hizo Jorge? ¿Cómo la analizaron la primera? Veamos, ¿cómo la hizo Jorge? No, todos. No, pues sí, pero lo que pasa. ¿Qué conclusión llegaron la primera? ¿Qué información nos estará preguntando? Yanni, Jorge, en Hope. Nos está preguntando el distancia. Tiempo. El tiempo que nos tardamos de viajar en autobús. Muy bien, es el tiempo. Si me estuviera preguntando distancia, solo redactaría how long is my house o my work from my house. ¿Qué tan lejos es o está mi casa de mi trabajo? Pero aquí hay algo en específico y que sí nos indica que es tiempo. How long does it take? ¿Cuánto me toma? Entonces me indica que es tiempo. It takes to work about... Vaya, redactemos de la forma diferente. Jorge, it takes, que es lo primero, me toma. It takes. It. Porque es el simple present. It takes. It, que sería mi pronombre o mi sujeto, no, al revés, it takes. Takes it. Eso es takes it, yo estoy diciendo it takes. Muy bien, don't worry. Solo it, quitémosle la S. It, ok. It takes. Ok. It takes. Y luego decimos, como no estamos seguros de un tiempo en específico, about, me toma alrededor, borremos todo, no hay problema. Quitemos eso, work, ahí. Muy bien, me toma alrededor, it takes about 2 hours. ¿Qué información sigue después? Ya dije cuánto tiempo. Me está preguntando, it takes about 2 hours to get to work. ¿Y en qué medio de transporte? From by bus, my house. Y así podría ser, podríamos dejarla así, o podemos decir lo que Yanni está diciendo. 2 hours to get to work from my house by bus, de mi casa en bus, o déjenlo así si quieren. En bus, by bus. Y la segunda es bien similar. ¿Cómo sería? Dejo un estimado, lo que ustedes consideren. To get to work by bus from my house. Podemos agregarlo así, Yanira. Me gusta. From my house. O lo deja ahí, by bus. From my house. La número dos es bien similar. ¿Cuánto tiempo? How long? Ahí pueden ser como, como, no sé, 12 horas. 12, depende a qué lugar vayamos. So, about, pongámosle about. Muy bien. How long? Thank you, teacher. You're welcome. Hola. Do you have questions? Did you finish? Only one. Ajá, veamos cuál. Tal vez es la misma que los compañeros. Which one? Number one. No, es la más fácil. Sería, si son 21,000 kilómetros cuadrados, sería en El Salvador. It's 21,000 square kilometers. Muy bien. Así es, ¿verdad? Sí, igual a esa, quiero ver, cuadrado. Tenemos la duda con la pronunciación. Square kilometers. Kilómetros. 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 Ok. Bueno, vamos a comparar, vamos al grupo ahorita ya. Let's go. Ok.
Ok, vamos a chequear las respuestas. Number one. Vamos a ver la lógica que utilizamos para analizar la información. Muy bien, clase. Número uno. Lore, ¿cómo les quedó la número uno? How long, o ¿cómo la interpretaron? How long does it take to get to work by bus from your house? ¿Cómo interpretaron a uno? ¿Qué información me está pidiendo, Lore? Your microphone, your mute. ¿Será distancia o me pregunta el tiempo? Don't worry. Pues lo interpretamos como tiempo, el tiempo que tardamos para llegar del trabajo a nuestra casa. ¿Del trabajo a nuestra casa o lo contrario? Quiero ver, to work. ¿Qué dice acá? To get, to work. Vale, tomémoslo como... perdón, al revés. Ajá, de la casa al trabajo. Muy bien, eso. Viceversa. Ok, muy bien. Entonces... desde que vemos acá esta expresión, how long does it take, se refiere a tiempo, ¿verdad? Tiempo, tiempo. No estoy pidiendo cuántos kilómetros hay. Segunda información, miren, to get to work, para ir a mi trabajo o para llegar a mi trabajo. Tercera información, not by car, not by bicycle, not by walking, no caminando, by bus. En bus. Y luego nos da el último punto de referencia. ¿Desde dónde? Desde su casa. Ok, ¿cómo la han redactado? Veamos. How did you? Nos quedó como how long it take to get to work by bus is about the 2 hours. Ok, since the beginning, desde el inicio, queda it's how long it take. Desde ahí escribo how long, like it. O esa es parte de la respuesta, Lore. Eso es la... solo quiero dar respuesta, Lore. Ah, ok. It's about 2 hours. Is about 2 hours. Ok, like the, eso es todo. It's about 2 hours. Yo diría que sí, o Ede, ayúdame. Vaya, alguien que le quiera agregar algo, que quiera corregir algo. Ajá. It's about 2 hours. Is or it's. It's. Muy bien, porque is es el verbo que me hace falta al inicio. Un pronombre o el nombre de algo, ok. Entonces, inicio siempre con... Ok, sí, it is. Muy sí. Bien, forma corta. Ahora sí. Sí, it's about 2 hours. 2 hours. Puede ser la respuesta corta y lo tomo como bien, pero agreguémosle más información. ¿Quién le agrega más información? It's about 2 hours. Alrededor de 2 horas, ¿el qué? To get to work. Ah, muy bien, ahí vamos. To get... to work. ¿Y qué otra información le agregan? It's about 2 hours to get to work. By bus. Ok, podemos ponerle by bus. ¿Desde dónde? From my house. From my house. Y esa sería como la respuesta completa. Pero ustedes pueden proporcionar menos información y se da a entender. It's about 2 hours to get to work. It's about 2 hours to get to work by bus from my house. Very good job. Number two, ¿qué información analizan y cómo lo interpretaron? Le pregunto, let me see. Josué, how long? How long? ¿Qué nos estará preguntando, Josué? ¿Distancia, tiempo? ¿O cómo respondería su grupo? Hello, teacher. Hello, Josué. Según lo que le entiendo es el tiempo que toma de El Salvador a Estados Unidos. El tiempo, entonces, ¿cómo expresamos el tiempo? It's about. Muy bien, it's about, porque no estamos seguros. It's about.
Pongamos a USA, el primero. It's about. Ok. For example, in 8 hours. Okay. It's about 8 hours. ¿Alguien que le quiere agregar más información o la han redactado de otra forma, otro grupo? Ahí teníamos duda, teacher. Ok, why, Gustavo? En este caso, porque dice la distancia, long is, y en el anterior era long does. Ah, it takes. Pero menciona que en el segundo que es vuelo. Si vamos a medir cuánta es la distancia que hay de El Salvador hacia Estados Unidos, o para Japón, o para Corea. Es imposible, ¿verdad? Ajá. Sí, pero en este caso, ¿mediríamos en horas o en distancia? Vaya, como... Según yo la pregunta. Sí, lo que sí. Nosotros entendemos que dice cuánto, cuánta es la distancia de vuelo que hay desde El Salvador a Estados Unidos. La redacción es, si se fijan, en ambos uso long, en la number one y number two. Y en base a lo que estábamos viendo anteriormente, ¿me pide información de tiempo o de kilómetros? ¿Usaríamos? En este caso de kilómetros. Kilómetros. ¿Por qué? Porque solo me dice que tan lejos es. Es, no cuánto te toma. ¿Cuánto? Es el verbo. Entonces, si no estamos seguros, porque creo que nadie sabe esa información, ¿verdad? A menos que sea alguna información en específico. Quiero que en serio me digas los kilómetros, ¿ok? Podemos incluir about y decir como el estimado de kilómetros, o si ustedes quisieran ya consultar sobre cuánto tiempo nos toma, le incluimos take, el verbo take. How long does it take? Entonces, Gustavo, ¿cómo respondieron la número 2? It's about 600 kilometers. Okay, 600 kilometers. Long from USA. Oh. Kilometers. Podemos decir solo long. Depende de lo que nosotros estemos ocupando. Teacher, esa era mi duda con ellos, con Gustavo e Ivania, porque yo había leído un poco de que los vuelos no se miden en kilómetros, sino en tiempo. Por eso era... Y no si sé. Fuera en carro, en automóvil... En carro son kilómetros. Son kilómetros. Ajá. Ahí vamos. Les decía yo, ¿será que podemos medir los kilómetros? Es una información que... Yo creo que no se puede, o sea, o mejor dicho, no podemos. ¿Por qué? Porque es un vuelo. Si vamos caminando, sí se puede. Si vamos en carro, sí se puede. Si vamos en otro medio de transporte terrestre, sí podemos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con un vuelo? Es en tiempo. ¿Cuántas horas se tardaría? Ajá. Vaya, entonces, si es cierto que estoy ocupando la estructura how long is, pero ahí vamos. No puedo expresarlo en kilómetros, así que lo voy a expresar en tiempo. ¿Será que está, si es cierto, lo que acabo de redactar, it's about 3,600 kilometers long, la redacción está perfecta, está correcta, ¿verdad? Pero como es algo imposible de... medir, podemos expresarlo en tiempo. Gustavo, demos un estimado. How long is a flight from El Salvador to USA? It's about 2 hours. 2 hours, probably. Two hours, wow. It's about 2 hours. ¿Qué nos hace falta? Long. Long, muy bien. Vale, ¿quedó clara esa parte? ¿Sí? Si dijera no un flight, si no nos especifica que vamos en carro, by walking, by car,
by bus, como aquí dicen, miren, por eso es que yo fui específica acá. By bus, caminando o en carro. Ahí sí puedo medir distancia, ¿ok? Pregunta sobre esta, la número dos. Questions about this one. ¿O sí quedó claro? Gaby, Jani, Ivania, Rita. Miss, I have a doubt about the Finnish hours long. When the reply, answer the reply, about this. Is correct because it's calculated in this in time. Distance. Yes, we can say long. That's okay. No, no hay ningún problema. It's about 2 hours long. That's okay. That's all right. Podemos agregar long. Okay. Very good. Okay, number three. Gaby, what is your opinion about number three? How far? ¿Qué información ocupamos acá, Gaby? ¿Tiempo? ¿Ocupamos qué medida? How far? Puerto de la Libertad, we use, and it's about 30 kilometers. Ah, okay. So we are going to use time or distance? Distance. Distance, yes, right? So how far is the beach from here? ¿De dónde ustedes están? So how do we reply? Yes. In the case for Costa del Sol Beach, it's about 72 kilometers. Like 72 kilometers. Yes. Le agregamos algo más al final, ¿no? From. Far. From. We can say. From. From here. My work. From my work or from home. O damos San Salvador, o desde donde ustedes estén, from Santa Tecla, I don't know. It's about 72 kilometers from here, dejémosle. ¿Alguien que tenga algo diferente o que le haya agregado algo diferente? Había pensado en relación al tiempo, teacher. ¿Por qué el tiempo? Así lo pensé, como a 2 o 40 minutos, digamos. Pero analizándolo, como dice far, se refiere entonces a kilómetros. Ok, ¿alguien lo analizó diferente? La verdad que se podría. Se diría podría. Yo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, ¿por te qué? Dice, porque dice lejos. ¿Qué tan lejos está? Lejos. Si vas a ir en vehículo a 25 minutos. A 25 minutos, ¿qué tan lejos es? Vaya. Al Puerto de la Libertad. Mira en la 4. La 4 me dice lo mismo. How far? ¿Será que en la 4 estoy usando tiempo o distancia? ¿Qué tan lejos puede correr? En una ocasión alguien me hizo, bueno, eso fue lo que le entendí. Yo le dije kilómetros, la cantidad de kilómetros que podía correr. ¿Qué tan lejos? Ah, muy bien. Ahí sí, sí, Glenda. Entonces en la 3... Si se fijan, por eso es que puse 2 y 2, para que sepamos la distinción. Entonces, en la 3, ¿qué usarían? Gaby, ¿será que se queda con kilómetros o le agregamos tiempo? Hoy ha sido de mucho análisis. Both. Both or only time, just time. Okay. For me, well, for you both. Yes. ¿Cómo lo toman los demás? ¿Ambos o solo tiempo? Both. Para mí, ambos. Aunque yo, en mi opinión personal, yo lo tomaría como tiempo. Ajá, es que realmente, teacher, es como que, bueno, cuando ponemos el Waze, no vemos mucho los kilómetros. No, o sea, vemos el tiempo. Llegamos en una hora. Exactamente. Entonces, o cuando nos pregunta un turista, como a cuánto tiempo está en la playa de acá, nos han preguntado muchas veces. Ah, está a 45, 45 minutos. Muy bien. Porque ya se referencia en el tiempo. Es que es más fácil. El tiempo es más fácil. Entonces, sí. Pero si ve la otra forma. Sí, porque a veces podemos responder tantas cuadras adelante. No sabemos, es algo imposible. Bueno, para mí es imposible, solo si sé la información exacta. It's about 25 minutes.
pero en la 4, como decía Glenda, aquí sí. Sí es cierto que es la misma estructura, pero no puedo responder en tiempo. Tengo que responder en kilómetro. How far can you run? O sea, ¿qué tanto o qué tan lejos puedes correr? ¿Qué tanto? ¿Cómo respondemos a esto? It's easy, teacher. So, in your case, Eden Nilsson, how far can you run? 5 meters. 5 meters, really? No. Really? Okay, so give me the complete answer, please. I can run. Uh-huh. No, 2 kilometers. I can run 2. Okay, aquí sí podemos dar 2 kilómetros. Vamos algo a probar. Algo no me cuadra. Todos ahí me conocen en la oficina y saben que puedo correr hasta 10. Por eso no sacas el gringo. Me la compraron. That's a big lie, dicen. Okay, 2 kilómetros. Déjenme la F. Creámosle. A la tienda iba en carro. En carro. I can run 2 kilómetros. Preguntémosle a alguien más. Lore, how far can you run? This question is from to Glenda. To Glenda. Only Glenda. Okay, only Glenda. Glenda, how far can you run? I can run 15? 15, really? 15 kilometers in 10 hours. Oh my God. I cannot. Yo lo más. How do you say atleta? She's an athlete. Wow. Le gano, Glenn. Mi respeto para Glenn, en serio. Okay. Dice ella de Nilsson. 200 meters. 200 meters, ya, yeah, así, algo así. Media cuadra y ya estoy cansada. No, come on, claro. Glenda, denos clase. Teacher Glenda. Solo que nos sigan, sacamos la adrenalina, pero... Ok, bien. Sí quedó claro. How far and how far. How long and how long. ¿Sí quedó claro esa parte? ¿Cómo diferenciar? ¿Qué voy a responder? Vaya, y la última. How big. ¿Aquí en qué escala van a expresar? ¿Qué tan grande es El Salvador? El Salvador is above. O diríamos, teacher, it's too big. Es muy grande. Or is too small. Salvador, no, ¿verdad? No me está pidiendo que lo describas. It's about, ¿no? 21. It's about, aquí sí necesito. 21,000. 21,000, huh? For one square kilometers. 21,000, like old, this. 41. How was it, Janina? Can you repeat that? It's about 21,000. 41. 21,000 square kilometers. 21,000 kilómetros cuadrados, square. Ajá. Y luego kilómetros. 21,041. 21,041. ¿Y eso es exacto o es alrededor? Es alrededor, ¿verdad? La última información geográfica. 21,041 con 5 metros con 4. No, that information is 22. Es que anduvo con chambita medidor, teacher. Dejémoslo así porque si no estamos seguros. Alrededor de 21,000. Con 10 centímetros, 3 milímetros. ¿Cómo? Con chambita medidor anduvo. Sin la isla conejo, no. Sin la isla conejo, ¿qué? Okay. Without. How do you say isla conejo in English? A ver, use your English. Rabbit Island. Rabbit Island. Yeah. Bien, vamos a, les voy a enviar esto. No olviden, how long and how long, hay diferencias. ¿Cuál era la otra? How far and how far. How far. Uh-huh. Nos sirvió muchísimo esta clase. A mí esta clase extra me encantó. Porque si hay días que no tenemos ese tiempo para profundizar en explicación, pero sí es necesario aprender a utilizar la información porque hay muchas preguntas que se parecen, ¿ok? Very similar questions.
Okay, I'm going to send this information to the group. And let's make the introduction. Vamos a ver la introducción del tema. Section number 5. ¿Qué es? Okay, but before, ¿hay preguntas sobre este tema que acabamos de terminar? Yes, no? No. Nadie dice nada. Yes, teacher, no teacher. Para poder saber el contexto de si lo vamos a poner en tiempo o en distancia, la respuesta. La creo que sería la redacción. La redacción tiene mucho que indicarnos. Por ejemplo, en la 1, aquí está. Nos dice cuánto te toma. Ahí sí está siendo específico. El verbo it take. En la 2, how long is a flight? Ya dimos la explicación que no puedo medir los kilómetros, a menos que vaya en terrestre, medio de transporte terrestre. Entonces ahí sí respondo con tiempo. How far, en la número 3, ¿qué tan lejos queda? Lo expresamos en tiempo. Y en la número 4, como es de habilidad, ¿qué tan lejos puedes? Puedes correr. Ahí no me está preguntando sobre tiempo, sino de distancia. Y la número 5, ¿qué tan grande es? Y respondemos con la escala de kilómetros. Creo que... En el caso que en how long is a fly, fuera how long is a sea, o sea, por medio del mar, sería, lo expresamos en días o en meses. Depende de lo que tome, ajá. Sí, porque no puede tomar horas. Puede tomar horas o puede tomar días. O un shipment, un envío en el mar. Cuando entramos a las páginas de las navieras, lo miden en millas náuticas. Ah, en nudos. Ajá. Pero ¿será que también lo podemos medir en días? O ahí también... Podríamos decir, how long does it take? ¿Qué tanto tiempo nos toma? Estábamos comentando aquí con unos compañeros ese tema de las millas náuticas, entonces se tienen que trasladar a kilómetros para tener un estimado. Un estimado. Bueno, o si ustedes manejan esa escala también, si la manejan, también se puede utilizar. Pero porque ya su trabajo lo demanda, ¿verdad? Si se habla en este caso de este medio de transporte. Ahorita solo hablamos de vuelos aéreos, pero sí. Vamos a ver solo distancia marítima. In English. Ok, aquí me dice. Sí, esa es la escala. Esa es la escala que me está mostrando. Medimos en este caso distancia entre puntos también. Desde un lugar hacia otro. Y usamos esa escala, ¿ok, Glenda? Otra pregunta, chicos. Any other question? Yes, no? Si no, miremos el tema. Fíjense que la sección 5 ya cambia a algo que ya hemos utilizado, que es el presente continuo. But if you remember, ¿en qué contexto utilizábamos the present continuous or present progressive? ¿Para hablar de qué? Actions that are happening in this moment. ¿Acciones que pasan cuándo? En el momento. En este momento. Están pasando. Pero ahora vamos a aprender a usar la misma estructura para expresar acciones que van a pasar en el futuro. In the near future. Futuro cercano. Making plans. En inglés hay dos formas de expresar el futuro. Número uno, utilizando el modal verb will, que es el más común, el más conocido. Or we can also express the future by using going to.
going to. La diferencia entre estos dos es la probabilidad que vaya a pasar el evento cuando un evento es cercano y cuando un evento va a tomar más de un año, dos años o es demasiado lejano. Esas son las cosas que tenemos que considerar para utilizar ambas estructuras, el going to o el will. Will nos va a servir para hablar de planes en el futuro, planes que pueden tomar 2, 3, 4, 5 años. Así que nos vamos a enfocar con el going to para planes que son cercanos, cosas que vamos a hacer el fin de semana. ¿Cuándo es el fin de semana? Mañana. ¿Alrededor de cuántas horas nos quedan? Ahora era. ¿Ah? Ahora era. Ahora era, teacher, ya no más. Entonces, en un par de horas, ¿ok? ¿Y qué planes vamos a tener para diciembre, para Navidad? Ah, está muy cercano. Entonces, ahí necesitamos expresarlo con going to, porque es bien seguro, es una acción que sí va a pasar. Pero si yo estoy planeando algo que va a tomar demasiado tiempo, vamos a usar will. De eso se trata el primer tema de la section number 5. But probably, yes, we are going to have that on Monday, para no dejarlo inconcluso. Solo les pregunto, de la plataforma section number 4, teníamos el último ejercicio, ¿lo completaron ayer o todavía están pendientes? Section number 4. Vamos a ver. Judy? Que era bien similar a lo que hemos estado haciendo. How? Questions with how. Y aquí está. Teacher, sí lo completamos, pero fíjese que se nos presentó algo, no sé si a los demás, de que cuando ponemos ya la respuesta, donde, cuando ponemos is the nil, por ejemplo, teníamos que ponerle en mayúscula el is, la i que va en medio, ¿verdad? Para que nos lo tomara. Really? O sea, sí, entonces. Quiero ver. Porque es similar al ejercicio que hicimos ayer. How high is Angels Falls? Esa es la primera. How big is California? How long is the ¿En cuál? En las cuatro. Pero aquí me da la respuesta diferente. Vaya, último minuto que tomamos. Miren, es de esa les estoy hablando. Sí, de esas. Pero no, miren. How high is? Ajá, aquí lo tienes así, pero ya cuando lo poníamos. How big is? And then we mentioned California, solo el lugar. Number three, how long is? Y luego el lugar, the night. Y en la número cuatro, hay varias opciones. En la número cuatro había que ponerle toda la puntuación, el DC, la coma y todo lo demás. Sí, DC siempre va con puntuación incluida porque ya es, está establecido así. Okay. DC, es una A. Pero sí, ya lo tenemos. Así les quedó también. Vaya, entonces sí, mejor dejemos la sección número 5 para la próxima semana y clase. Thank you. Hoy sí. Gracias por haber participado, espero que se haya quedado claro el tema, que no tengamos tantas dudas. Si surgen preguntas sobre este mismo tema, no hay problema. Pueden hacerlas durante el curso, la otra semana que tenemos 4 clases todavía. La idea es aclarar dudas y que ustedes estén seguros de lo que estamos repasando. ¿Ok, class? So, thank you so much for coming and have a good weekend. See you on Monday. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, teacher. Bye. Thank bye. Bye. See you Monday. Bye, teacher. See you Monday. You bye. Have bye. A nice weekend. You too. Have a nice weekend. Goodbye, class.